galaxia es un sistema de estrellas, gas y polvo unidos por la fuerza de la gravedad. Y lo más sorprendente es que está rodeado por una enorme cantidad, unas 10 veces mayor, de materia oscura. Hay al menos 100.000 millones de galaxias en el universo. Las galaxias están separadas por distancias enormes, ¿no? Las galaxias no están aisladas, se localizan alrededor de especies de grandes ríos. Forman parte de una superestructura que se llama red cósmica. En esos grandes ríos, que son grandes filamentos, están casi toda la materia que vemos y medimos en el universo, incluyendo las galaxias. Las galaxias tienen formas muy diferentes, las hay desde galaxias enanas hasta galaxias gigantescas, las hay irregulares, las hay con una simetría espiral y las hay otras con una forma de lente. Vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea, por su forma blanca en el cielo. La Vía Láctea es una galaxia espiral típica, bastante típica realmente, que tiene como 200.000 millones de estrellas y unos 100.000 años luz de diámetro. Y es parte de un grupo de galaxias, el grupo local, que tiene nuestra galaxia, otra que se llama la galaxia de Andrómeda, del mismo tamaño, y muchas galaxias enanas. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se están acercando entre sí y en un futuro se piensa que van a fusionarse, pero ya no estaremos aquí para verlo. No podríamos no estar interesados en estudiar las galaxias viviendo la Vía Láctea. Yo creo que eso es algo que nosotros como personas tenemos que conocer, porque sí. Las galaxias son los componentes fundamentales del universo. Porque entender cómo se formaron y evolucionaron nos permite entender cómo evolucionó el universo. Pero además, al ser unas estructuras tan complejas y tan enormes, nos han permitido descubrir nuevas propiedades como una anomalía gravitatoria a la que llamamos materia oscura. La materia oscura es un tema que dice más de nuestro desconocimiento que de nuestra sabiduría. Creemos que la materia oscura son partículas de materia diferentes de la materia ordinaria y que no interaccionan electromagnéticamente con las partículas de materia ordinaria. Eso significa que no emiten luz y por eso lo llamamos materia oscura. Es una forma de materia que nos permite explicar los efectos gravitatorios que observamos en galaxias y en cúmulos de galaxias. Las galaxias giran demasiado rápido, por la gravedad que se puede inferir por sus estrellas y su gas y toda la materia conocida no da gravedad suficiente para soportar la rotación que tienen. Por lo tanto, las estructuras como las galaxias, como la nuestra, su forma y su masa dependen claramente de la presencia de materia oscura. Las primeras galaxias se formaron unos 100 millones de años después del Big Bang. Las galaxias evolucionan, están vivas. No son ahora iguales que fueron, ni son ahora iguales que van a ser. De manera general, sí podemos decir que hay una relación entre la estructura de la galaxia, su morfología y su estado evolutivo. Cuando las galaxias empezaron a formar, eran muy distintas de cómo son ahora. Eran menos masivas, tenían estrellas más jóvenes, un mayor contenido en gas y sus elementos químicos eran menos evolucionados. No tenían una forma concreta y como están tan lejos, nosotros las vemos como si fueran una pelota de estrellas. Conforme pasa el tiempo, las galaxias se vuelven menos turbulentas, los movimientos son más organizados, de forma que dan lugar a galaxias discos, como la Vía Láctea en la que vivimos. La evolución de galaxias está dominada por dos mecanismos principales. Uno, que es de naturaleza interna, como es la formación de estrellas, y otro de naturaleza externa, como son las interacciones. Los procesos internos, como la formación estelar, juegan un papel fundamental en la evolución de las galaxias. Estas galaxias que están todavía formándose, como la nuestra, como la Vía Láctea, las que tienen menos masa, crecen a base de formar más estrellas. Las estrellas que se generan, algunas de ellas son muy violentas, lo que llamamos estrellas de gran masa o incluso supernovas. Las estrellas tan violentas, después de evolucionar, explotan o tienen vientos estelares y lanzan todo el material de nuevo fuera. El gas que inicialmente formaba parte de la galaxia se consume por la evolución estelar, por la formación de estrellas y también es expulsado, con lo cual poco a poco se va terminando el gas de la galaxia hasta que ya no quedaría gas para formar estrellas. En la evolución de las galaxias pues juegan un papel fundamental, o al menos pensamos eso, los agujeros negros. Es una región donde la masa está muy muy concentrada, una región muy muy densa, que por lo tanto atrae a toda la masa que tiene alrededor, no hay ninguna partícula que escape a su enorme gravedad. Es un proceso por el que pasan
prácticamente todas las galaxias. Nuestra galaxia tiene un agujero negro en su centro. Los agujeros negros consumen material de la galaxia, pero también calientan el gas que tienen alrededor. De esta manera truncaría la formación estelar en las galaxias y esto determina la evolución de las mismas. El universo está cambiando continuamente y las galaxias también. Uno de los procesos que da lugar a esos cambios es la interacción entre galaxias. Esas interacciones producen intercambio de gas, forman nuevas estrellas y además producen modificaciones en la gravedad que hacen que cambien la estructura de la galaxia. Pueden provocar grandes brazos espirales, pueden producir robo de material de una galaxia a la otra o pueden producirse una fusión de las dos galaxias, dando lugar a una galaxia mucho más grande de las dos originales. En el Instituto de Astrofísica Canarias exploramos básicamente todas las fronteras sobre la evolución de galaxias, desde objetos muy cercanos y muy débiles hasta también objetos extremadamente lejanos. Para saber cómo evolucionan las galaxias tenemos que saber cómo han cambiado desde que se formaron hasta el momento actual. Ese proceso de evolución es realmente un proceso muy lento, ¿no? En toda la vida de la humanidad no podríamos llegar a detectar cómo ha evolucionado una galaxia, ¿no? Estudiar las galaxias a diferentes distancias en el universo equivale a estudiarlas en diferentes estados evolutivos. Lo que observamos son instantáneas del universo. Es como abrir un álbum de familia y ver fotos tomadas en tiempos distintos. Cuando miramos objetos más distantes, los estamos viendo como eran en el pasado. Y verlas en el pasado significa verlas como eran cuando eran más jóvenes. Existen una gran variedad de técnicas que permiten estudiar galaxias y todo tipo de objetos en general, que abarcan prácticamente todo el rango electromagnético. Las diferentes componentes de la galaxia, sus estrellas, el gas, el polvo, emiten en diferentes longitudes de onda. Por lo tanto, si nos concentramos en una banda concreta de la luz, podemos investigar las propiedades de cada una de sus componentes. Una de las herramientas que usamos nosotros en el estudio de la formación y evolución de galaxias son los cartografiados. Son observaciones, literalmente, de cientos de millones de objetos hechos de una forma sistemática. Entonces nosotros lo que hacemos en estos cartografiados profundos es elegir un trocito pequeño del cielo e ir a por él de todos los modos posibles. Al final lo que tenemos es un trocito, es verdad, pequeño el universo, pero con mucha información y que todos podemos usar. Los procesos que participan en esta evolución de galaxias son procesos muy complejos que no podemos resolver con lápiz y papel. Y para ello hacemos uso de las simulaciones y de los modelos numéricos. Las simulaciones nos permiten seguir la evolución temporal de las galaxias. Algunas de estas simulaciones pueden llevar días, semanas o meses en superordenadores, como los superordenadores de la Red Europea de Supercomputación. Para el estudio de galaxias, cada vez queremos obtener mayor información de los objetos y mayor detalle. Para ello, básicamente lo que necesitamos es aumentar el diámetro de nuestros telescopios. Un telescopio es esencialmente una cámara de fotos. Por lo tanto, cuanto más amplia sea la cámara de fotos, mayor cantidad de luz nos permite estudiar. Bueno, GTC es actualmente el telescopio óptico más grande del mundo y ha sido una apuesta, yo diría que muy atrevida, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Al aumentar el diámetro de los telescopios aumentan los retos en instrumentación. Los instrumentos son los ojos que permiten al telescopio ver el universo. Actualmente el IAC participa en el desarrollo de varios instrumentos como pueden ser EMIR, FRIDA, Miradas, Harmony, WIF. En los últimos años hay diferentes tendencias, por ejemplo, hacia el rango infrarrojo. Esa tendencia también viene reflejada en que el siguiente instrumento, que va a ser instalado dentro de muy poco, el instrumento EMIR, es un instrumento que trabaja en el rango infrarrojo. Con EMIR podemos estudiar las galaxias más lejanas y posiblemente las primeras galaxias que se formaron. Los telescopios espaciales han jugado un papel fundamental en el estudio de la evolución de las galaxias. El primer telescopio que supuso un gran avance en astrofísica extragaláctica fue el telescopio espacial Hubble. Le ha permitido obtener imágenes de gran nitidez de las galaxias muy lejanas y por lo tanto nos ha permitido ver cómo eran cuando eran muy jóvenes. El telescopio Spitzer, a pesar de tener un tamaño mucho más pequeño que el Hubble, ha sido también fundamental para ese tipo de estudios. Y finalmente el telescopio espacial Herschel ha supuesto una revolución en su rango y continuamos la explotación científica de esos proyectos. En el estudio de galaxias prácticamente todo está por hacer. Creo que el siguiente paso será conectar la evolución cosmológica con la estructura interna de las galaxias.
Para ello es importante saber cuál de los dos mecanismos, el interno o el externo, ha sido más importante durante la evolución de las galaxias. Y hay muchas razones de pensar que este modelo es demasiado simple, no explica todo lo que se puede observar. Encontramos que las galaxias no están formando tantas estrellas como los modelos predicen. Otra gran frontera es estudiar las galaxias más jóvenes, lo cual significa empujar nuestros telescopios al límite y poder detectar cómo se formaron esos objetos en el comienzo del universo. Otra de las cosas obvias que todo el mundo quisiera saber es la naturaleza de la materia oscura. La detección de la materia oscura es algo que probablemente esté más allá de la astrofísica. Se necesitan ampliar horizontes e ir a estudios de física de partículas. En cuanto a si seremos capaces de detectar o no la materia oscura, la respuesta es que probablemente sí. Pero yo creo que en los próximos años va a haber avances importantes. Creo que nos llevará menos de una década para confirmar su existencia. ¿Es posible que la descubramos mañana o es posible que dentro de 30 años todavía estemos intentando encontrarla? Si no se encuentran, probablemente implicaría que tenemos que modificar nuestras ideas sobre la gravedad. Ni siquiera la teoría de Einstein sería válida. O existe algo como la materia oscura, o la gravedad, como nosotros la entendemos, está mal. Una de las dos cosas tiene que suceder. Y cualquiera de las dos cosas es igual de excitante. Sí, yo creo que es muy importante ser capaz de ponerlo todo en tela de juicio. Porque de no ser así, es muy difícil que te plantees retos. A mí personalmente me encanta que en este momento yo pueda decir, pues creo que en esto estaba equivocada, y este momento es como un paso tremendo, y eso es fantástico.